se aprueba en esos términos el medicamento que utiliza la niña Grace y otros pacientes de epilepsia refractaria, simplemente no tendrían cobertura legal y se mantendrían las cosas en el estado en el que están, es decir, con una posibilidad de que no se generen medicamentos en el interior de nuestro país, en el territorio nacional, que sigan bajo la importación y bajo el régimen de ilegalidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque se había hecho el anuncio de que pudiera llegar el día de hoy el dictamen relativo a mando mixto. Y eso nos ha retrasado durante el día. Sabemos que para procesar reformas constitucionales se requieren dos sesiones consecutivas. En consecuencia, el planteamiento original es que en esta sesión se recibiese ese dictamen, se le diera la primera lectura y el día de mañana pudiera entrar a la discusión. Ninguno de los dos acontecimientos sucedió, ninguno de los dos elementos se dio. En consecuencia, no pudimos continuar con la sesión. Hemos hablado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y se ha acordado para no tenerla a la Asamblea en la expectativa de sesionar, provocar el receso para el día de mañana. Oiga, ¿cuál es el escenario? Entonces, ¿hasta cuándo se va a prolongar este extraordinario? Bueno, hasta que tengamos materia. Ya recibimos el día de hoy dos minutas de la Cámara de Diputados, la ley de la fiscalización y la ley orgánica de la Administración Pública Federal que regula la Secretaría de la Función Pública. Tenemos materia mañana para trabajar tanto en comisiones como en pleno. Lo importante es que esos dos ordenamientos estén el día de mañana disponibles para discusión y votación en el pleno. Mientras tanto, seguirán trabajando el grupo de legisladores que integran las comisiones unidas que están resolviendo el tema marihuana para poder acercar posiciones. ¿Sesionarán el fin de semana? Dependerá de los acuerdos, dependerá de lo que nos quede pendiente y también dependerá de lo que logremos avanzar el día de mañana. ¿Por qué el papá de Grace da estos argumentos? ¿De qué nos beneficia? Porque el medicamento que utiliza Grace es un medicamento que tiene una ligera composición de THC. El THC es la sustancia psicoactiva que está incluida en la cannabis y específicamente en el cáñamo. Si no se resuelve una concentración de THC, el medicamento de Grace no podría utilizarse legalmente en nuestro país, porque en el régimen que se está aprobando, todo tipo de producto que contenga THC está bajo régimen de control sanitario estricto y solo puede utilizarse por la vía de medicamento, es decir, cuando contenga y tenga una autorización farmacéutica específica. ¿Es lo que han dicho que en Estados Unidos y Canadá se vende como suplemento? Ese medicamento ni siquiera es un medicamento, es un aceite que deriva del cáñamo, que es un suplemento alimenticio que no tiene ninguna regulación en Estados Unidos, pero que tiene 0.25% de THC y esa mínima concentración de THC lo hace ilegal en nuestro país. Lo que ha dicho Raúl Elizalde es que el dictamen que estamos generando no resuelve el problema de suplementos alimenticios con baja concentración de THC, pero que sí son paliativos a ciertas enfermedades, a ciertos padecimientos. Esa es la discusión con respecto a Raúl Elizalde. Nos ha hecho ver que el dictamen tal y como se ha construido conduce a una prohibición absoluta de aplicaciones terapéuticas que tienen mínimas concentraciones de THC y que en consecuencia quedarían fuera de la ley en nuestro país. ¿Y ustedes qué opinan? No, creo que tiene razón y estamos tratando de encontrar un modelo razonable que pueda resolver el problema de las 47 familias que están apoyando el movimiento de Raúl Elizalde y que quieren una solución terapéutica para la epilepsia refractaria y también otros tipos de padecimientos que se están atendiendo, no con medicamentos propiamente, sino con productos derivados de cannabis o de cáñamo que tienen o cero concentración de THC o muy ligera concentración de THC. ¿Cuáles son las opciones para resolverlo? Son opciones técnicas. La Ley General de Salud creo que es la norma más compleja del ordenamiento jurídico. Ahí se describen fórmulas químicas, se describen composiciones, se describen denominaciones, en fin, no es un asunto fácil, tenemos que resolverlo desde la perspectiva científica, técnica. Un error en la Ley General de Salud provoca no solamente daños a la salud de los consumidores, sino también puede provocar distorsiones, generación de mercados negros. Es un asunto
muy delicado. ¿No es un problema de farmacéutica? No, no como tal. Es un problema fundamentalmente de encontrar un modelo que por un lado no genere productos a base de THC, que sí tienen efectos psicotrópicos, pero por otro lado abrir las posibilidades de acceso a padecimientos, a paliativos que pueden resolver ciertos padecimientos. ¿Hay resistencia de la Secretaría de Salud? Porque sabemos que ya hubo consultas. Hubo consultas, pero la solución que ofrecieron, que se generó el día de ayer, no es una solución satisfactoria, porque sigue dejando fuera un grupo importante de medicamentos y deja fuera también unos productos que no tienen el rango de medicamentos en otros países, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y que en nuestro régimen sí lo tendrían. Y que para importarse legalmente se tendrían que cumplir protocolos que cuestan mucho dinero. Y como cualquier empresa que quiera generar ese medicamento tendría que invertir mucho dinero para resolver los protocolos, esa inversión la traslada al precio. Entonces, el problema que tenemos es que si dejamos las cosas así, sin algunas soluciones, habrá medicamentos en el largo plazo en nuestro país, pero también a un precio mayor, que no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es rápida disposición de medicamentos y paliativos, pero también a un precio que pueda permitir que en efecto sean accesibles. Presidente, en el tema de este dictamen, ¿qué pasó con esa propuesta que dicen se iba a incluir para que se precisara que si importabas o consumías hasta 28 gramos de marihuana, fuera una falta administrativa? Está como reserva, es una reserva específica. ¿Quién la va a promover? Hay dos reservas. Una reserva promovida por el senador Jorge Luis Preciado y una reserva promovida por mí. Es una reserva que plantea que no es delito, sino se reputa o se acredita como falta administrativa, y en consecuencia las sanciones a los portadores para consumo serían de multas, arrestos temporales como el Torito, y en tercer lugar el trabajo comunitario. Yo estoy convencido de que esa puede ser una alternativa para despenalizar en el corto plazo y para que los consumidores, en lugar de pasar largas temporadas en la cárcel, tengan una solución administrativa que les permita no solamente corregir el hábito de consumo si lo tienen, sino también que no implique frustrar su plan de vida. ¿Y el tope máximo son 28 gramos? Son los 28 gramos. Es decir, el régimen, si se aprobara la reserva, de 0 a 28 sería falta administrativa, y por arriba de 28 sería posesión simple o delito si concurre con otro tipo de conductas ilícitas. ¿Y la del senador Preciado? Básicamente es lo mismo, solo que tiene algunas diferencias. En este caso, lo más importante es hay un modelo para que, como falta administrativa, utilicemos instrumentos de salud pública en lugar de instrumentos del derecho penal. Un muchacho que, por ejemplo, sea detenido por la policía y porte 15 gramos de marihuana, en lugar de ser llevado al Ministerio Público, consignado, en lugar de pasar un tiempo en prisión, estar sujeto a proceso penal, aunque no termine sentenciado, en lugar de hacer eso, pues mejor se le quita la licencia de conducir, se le pone a hacer trabajo comunitario, se le conduce a un tratamiento de adicciones. Medidas restaurativas en el ámbito administrativo, es decir, en el ámbito no penal, con enfoque de derechos humanos y con enfoque también de salud pública. Puede ser una solución, ojalá nuestros compañeros la apoyen, hay algún grupo de senadores que se han interesado por la reserva, pero esto puede ser un paso crucial en una regulación mucho más inteligente de la marihuana. El derecho penal no ha sido lo suficientemente eficaz para disuadir el consumo y contener la oferta. Tenemos que buscar alternativas, y nos parece que la alternativa de las faltas administrativas y de las sanciones de carácter administrativa, multa, arresto o trabajo comunitario, pueden ser mucho más eficientes para ese propósito. Hay un ejemplo muy claro. Hace algunos años, conducir bajo los efectos del alcohol era delito. Y mientras era delito, nunca se logró disuadir la frecuencia de accidentes ni tampoco la recurrencia de consumidores de alcohol manejando. Pero sí lo ha logrado, por ejemplo, el Torito. Esta sanción de estar 36 horas sin posibilidad alguna de amparo o posibilidades limitadas de amparo, sí ha logrado disuadir fuertemente la conducción bajo los efectos de la embriaguez. Quizá por ahí puedan estar soluciones más inteligentes para que nadie tenga que pagar con su libertad la decisión de consumo y tampoco tengamos que frustrar para siempre el plan de vida de una persona, sobre todo los más jóvenes. Senador, en el tema de los minutos que van a llegar de la Cámara de Diputados, de las leyes anticorrupción, ¿hay ya algún acuerdo? Dice usted que van a pasar por comisiones, no van directo a pleno. ¿Hay ya algún acuerdo de avalarlas en sus términos o hacerle modificación? Vienen por un amplísimo consenso, vienen prácticamente por unanimidad. Y eso nos impone al Senado de la República el deber de tratar de hacer preservar el acuerdo de los diputados. Tenemos el deber
de no buscar mayores observaciones y cambios en razón de que viene con un respaldo muy potente de la Cámara de Diputados. De cualquier manera, para provocar el estudio se turnaron a comisiones, ya lo he hecho, ya la turné a comisiones, mañana se reunirán las comisiones, van a analizar las minutas y en su caso la remitirán al Pleno. Acordamos no dispensar la lectura por la importancia del paquete anticorrupción y también para darle espacio a los compañeros senadores de analizar su contenido. Que no sea un albazo, que no sea, no se precipite la discusión y en su caso votación de estas minutas, sino que exista la posibilidad de estudiarlas. Pero creo que el hecho de que vienen con un amplísimo respaldo de la Cámara de Diputados obliga al Senado a garantizar que se cuide ese consenso político. Debemos de ser sensibles al amplísimo consenso de la Cámara de Diputados y hacer las mínimas modificaciones posibles. Y si es posible, simplemente no hacer modificaciones para que ya concluyamos con el paquete anticorrupción. Finalmente, ¿hasta cuándo están dispuestos a prolongar este extraordinario aquí en el Senado? El acuerdo es hasta que concluyamos materia, hasta que concluyamos con nuestra agenda o bien lleguemos a la conclusión de que ya no existe espacio político para seguir avanzando. Esa es la conclusión. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante el día de mañana para sacar lo que nos falta. Y nos faltan tres cosas. Las minutas que vienen de Cámara de Diputados sobre anticorrupción, el régimen legal de marihuana y el dictamen de mando mixto o la reforma de la seguridad pública. Son los tres temas que tenemos que resolver y que en consecuencia sería muy prudente hacerlo el día de mañana. Si lo logramos sería un éxito rotundo, pero de cualquier manera tomar la consideración de seguir con el extraordinario o también cancelarlo si ya no tenemos condiciones de tránsito político para lograr esa agenda. Gracias, compañero. Senador, mando mixto sí se estará... ¿Se estará discutiendo entonces? Les decía hace un momento que estamos en espera de que se emita el dictamen. Hasta que exista el dictamen podremos evaluar si existen condiciones en el Pleno. En cuanto recibamos ese dictamen, la mesa directiva le dará el trámite formal. Tenemos la previsión para celebrar dos sesiones el día de mañana para poder resolver mando mixto si es necesario. Recuerden que en reforma constitucional se requieren dos sesiones consecutivas. Esa es la razón por la cual he dejado en receso esta, para tener la posibilidad de recibir la minuta de reforma constitucional, el dictamen de reforma constitucional y después darle posibilidad a una segunda sesión en cualquier momento del día de mañana o después si hay acuerdo de los grupos parlamentarios. Senador, ¿usted qué sabe si el PAN ya hizo las consultas que debía hacer a sus gobernadores electos? ¿Ya se hicieron estas consultas? Creo que el coordinador está trabajando en las consultas y cuando termine de hacerlas y llegue a una conclusión, el grupo parlamentario fijará posición sobre la reforma en seguridad pública. ¿Y por parte de las comisiones no ha recibido? Yo no he recibido todavía ningún dictamen, me han anticipado que podría venir, de hecho buena parte de este retraso en el inicio de la sesión se debe a que me habían anticipado que llegaría el dictamen de mando mixto, no llegó a estas horas, en consecuencia hemos tomado la decisión de decretar un receso hasta el día de mañana para poder continuar con los asuntos que tenemos ya en la órbita de la mesa directiva y las que pudieran llegar en el transcurso del día. Senador, en el caso de 28 gramos, ¿hay consenso de que sea falta administrativa solamente? No hay consenso, si hubiera consenso vendría en el dictamen. Vamos a convencer a la asamblea. Insistía que hay dos reservas presentadas en la misma dirección, una reserva del senador Preciado y una reserva mía, para avanzar hacia un modelo administrativo de control sobre el consumo, en lugar de seguir insistiendo en la necesidad de mandar a consumidores a prisión. ¿Quién argumenta que no pasa esto? Bueno, hay algunas dudas, sobre todo por el umbral. Hay una preocupación de que aumentar el umbral implique una incidencia en el consumo. Lo que yo he estado alegando es que no necesariamente. Si nosotros establecemos un control administrativo, puede provocarse un efecto disuasivo mucho más eficaz, mucho más eficiente que el derecho penal o la cárcel. Y ahí hay un buen ejemplo con la conducción bajo influjos del alcohol. Ha sido un instrumento exitoso para disuadir el consumo el torito. Creo que podemos utilizarlo, el torito o los mecanismos de verificación si hay o no al consumo de alcohol al momento de conducir. Hay muchas soluciones, el derecho penal no es la única, el derecho penal creo que es la peor idea que hemos tenido para resolver el problema del consumo. Podemos encontrar una solución más inteligente y creo que la solución más inteligente pudiera venir de faltas administrativas y sus sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? Multa, trabajo comunitario. Y también, por supuesto, los arrestos administrativos, como es el caso del torito. ¿Sin modificar el tipo penal? No necesita modificar el tipo penal. Simplemente se dice de 0 a 28 es falta administrativa y de 28 para arriba es delito.
Ese sería técnicamente la solución. Y sí, gracias que haya posibilidad de convencerlos. Pues hay varios, pero ojalá se conviertan aquí mañana. Gracias.